asombrosa revelación a un demonio hecha a San Francisco de Sales. Una vez que el santo le ordenó en el nombre de Jesús que dijera la verdad acerca de la devoción de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, contestó: si yo tuviera una madre que rogara por mí y para invocarla tuviera solo un minuto de los que ustedes pierden, no sería demonio. Ahora la oración. Oh María sin pecado concebida, aquí estoy, mírame a tus pies, escucha mis ruegos, te traigo mis dolores, mis trabajos, mis sufrimientos, alivia mis amarguras. Madre de Dios, derrama sobre mí las gracias que como rayos luminosos caen de cascadas tus manos virginales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo, Madre Inmaculada, soy tu hijo, en mis luchas y en mis penas, tu medalla milagrosa sea mi ayuda y mi defensa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me entrego a tu corazón inmaculado. Ampárame, Madre mía, en la vida y en la muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, terror de los demonios, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén.